Okay, esa es la prueba. Tres ejercicios, 5 puntos cada uno. Profe, no miro la pantalla. ¿Puede verla ahora? Ahora sí, profe. Gracias. Comienzan a copiar entonces. Tienen toda esta hora de sugerencia, pues. Y no vaya a la carrera, cada ejercicio cuesta 5 puntos, entonces pueden perder mucho si se equivoca en algo. Entonces, de recomendación, despacio y seguro. Profe. Dígame, profe. Dígame. No, mira, no miro la pantalla. Profe. Dígame, Gracie. Tenemos que escribir las instrucciones. Claro. Claro que sí. ¿Y logra ver ya, Alex? Profe, yo no miro. Sí, ya. Ya, miro. Ok, voy a dejar de compartir por última vez. Me dicen. Ahora, ¿logran ver la pantalla? ¿Me confirman con sí o no? Sí, mira. Sí, ya. Ok, entonces comiencen a resolver la prueba. Éxito. Wanda, por favor, encienda su cámara. Ok, los demás continúen con su evaluación. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame, a ver. Y ella no es de séptimo. Temas aparte. Continúe con su evaluación. Recuerden, jóvenes,
Estamos viendo solo método por tanteo simple o especial. Cuadrática, fórmula general cuadrática no está permitida para esta evaluación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál no está permitida? Fórmula general cuadrática. ¿Ya copiaron los tres ejercicios, jóvenes? No, profe, el último. Profe, ay, no, ¿qué pasó? Solo son esos tres ejercicios. ¿Cómo? Profe, en el último ejercicio es negativo, ahí va. Sí, x al cuadrado más un medio de x menos un medio igual a cero.
¿Ya copiaron todos los ejercicios para dejar de compartir pantalla? Alexandra Rosales, ¿ya copió todo para dejar de compartir o aún sigue copiando? No, profe, ya escribí los ejercicios. Gracias. Ok, comienzan a trabajar o no. Profe, no me falta un ejercicio copiar. Permítame entonces, ya lo vuelvo a compartir pantalla. ¿Puedes visualizar pantalla, Miguel? Ya, profe. ¿Cómo va, Elizabeth? Muy bien, ya solo me falta un ejercicio. ¿Los demás cómo van? Bien, profe. Que avancen en su prueba, entonces. No distraigan. Las 9:45 cierra el espacio.
¿Por qué apagó cámara, Valery? Maestro, es que he estado teniendo problemas con el internet. No entiendo por qué se me apaga a veces. La tengo que estar viendo porque se me pone negra. Ok. ¿Ya todos terminaron el primer ejercicio de realizarlo, jóvenes? ¿Ya resolvieron el primer ejercicio? Yo sí, profe. Ok, entonces avancen en su prueba. Wanda, ¿por qué no tiene encendida su cámara? Maestro, yo no tengo cámara ahorita. Ahí no le escucho, Wanda. Que yo no tengo cámara ahorita. Mire. No, ¿por qué? Entonces, voy a esperar instrucciones. ¿Estamos de acuerdo? Profe. Sí, dígame. No, nada, nada.
Jafet, tengo una pregunta para usted. Usted se salió de Classroom, del nuevo grupo, y ya no me aparece. Sí, profe, que tuve problemas con Classroom y me voy a crear una nueva cuenta. Ok. Wanda, ¿usted se encuentra en el colegio? ¿Wanda? Sí, maestro. Ok, entonces realiza el examen. No hay okay. problema. Realiza la prueba, no es examen. Entonces... ¿Ya terminó, Elizabeth? ¿Los demás cómo van? ¿Tus respectivas pruebas? Yo creo que bien. Ok, ¿han tenido alguna consulta con respecto al primer ejercicio, jóvenes? ¿O tienen alguna duda? Profe, mi tercero es el que me está complicando. ¿Primero ya lo hicieron? Sí. Sí, yo sé. Sí. ¿Qué tipo de ecuación les da? ¿Por qué pronunciación en la prueba? Tenemos que dar el resultado. Bueno, en la prueba, sí. Es que, pues, vaya, si alguien me pregunta que por qué hay expresiones de grado 3, pues la sugerencia que les daría es que hagan reducción de términos semejantes para el primer ejercicio. No, yo decía que a mí me complica el tercero, el último. Es el que no me complica.
Ya terminé, profesor. ¿De la evidencia? Tengo que apagar la cámara porque solo tengo ese teléfono. Está bien, entonces. Profe, yo también ya terminé. Yo también. Yo también, profe. ¿Ya resolvieron el tercero? Profe, ya resolví el tercero, pero no sé si está bueno o está malo, porque hay algo así como que me confunde. Okay, verifiquen, por favor. 8, no, 9:35 habilito el espacio en claro, o unos minutos antes. Entonces verifiquen. Y no apaguen cámara, Fernando, 5 puntos menos. Profe, ya la voy enviando. Todavía no he habilitado el espacio. Tiene menos 5, Fernando. Ya terminé, profe. Ya terminé, profe. Okay, verifiquen nuevamente los problemas. Recuerden que cada ejercicio vale 5 puntos. Entonces, a las 9:35 habilito el espacio. Buenos días. Profe, disculpe, me regalo una pausa.
Profe, ya terminé. 9:35, habilito el espacio. Ya terminé. Mientras tanto, verifique su prueba. Cuando me refiero a verifiquen es que las soluciones que las dio pueden sustituirlas en el valor de las X y si satisface la ecuación, pues sí es solución. Profe, ya terminé. Ok, último ejercicio. Veo que tienen un poco de problema. Si quieren deshacer de esas fracciones, multipliquen por dos a ambos lados y ya les queda un número entero. Es decir, el lado donde tienen las X y los números y el lado donde tienen el cero. Y con eso se deshacen en esas fracciones y queda más fácil de visualizar. ¿Estamos de acuerdo? ¿De cuál ejercicio, profe? El ejercicio 3. Y de ahí simplifiquen lo que tienen que simplificar, obviamente, ¿no? Profe, esas ecuaciones, estos ejercicios los podemos hacer por tanteo siempre. Sí. Bueno, por compuesto sería, pero. Bueno, con la sugerencia que le di ya es más que suficiente de información. ¿Entendieron, gemelas, lo que preguntaba? No, profe, yo no comprendo. Ok, su ecuación es x al cuadrado más un medio de x menos un medio, igual a cero. Entonces, x al cuadrado más un medio de x menos un medio de x, todo eso lo va a multiplicar por 2. Y el cero también. Si usted multiplica eso por 2, no altera en nada la igualdad. Porque está haciendo lo mismo en ambos miembros. Entonces, es como que usted reparta, vaya, tenga dos personas. Si le da a ambos la misma cantidad de confites, está siendo justo, ¿va? Está siendo igualitario. Entonces, lo mismo sería acá. De ahí distribuye G2 y hace las simplificaciones necesarias. Y con eso se eliminan las fracciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con eso se eliminaría 1 sobre 2. Ya dije lo necesario, Gracie. No puedo decir más.
Ok, jóvenes, ya está habilitado el espacio para subir la tarea. Para subir la prueba. Y asimismo recordarles que ayer dejé una tarea para el día de hoy, era con respecto de la completación del cuadrado. Entonces cierra a las 18:00, por si no la han chequeado en Classroom. La dejé no en hora clase porque tuve problemas, pero la dejé ya en el espacio de la noche. Es corta, entonces... Voy a subir ahorita la prueba, profe. Ok. Yo igual, profe, la voy a subir ahorita. Igual. Igual yo, profe. Tres, Fabiola y Gabriela. Habló, profe. ¿Lograron hacer el ejercicio 3? No, no. Sinceramente, no. No, hombre. Pero con eso se queda facilita. Multipliquen por 2 todo eso. Distribuyen eje 2 a multiplicar los coeficientes de cada término de eso. Simplifican. Y con eso ya eliminaron las fracciones. 0 por 2 es 0, entonces no afectan mucho. Ya les ayude mucho. Chicas, sí, verbalmente no creo entender, así que... Pues yo puse también... Profe, ya le cayó mi prueba. Permítame, Gracie. Y mírala si se mira bien, porque no sé. Ya lo envié, profe. Profe, a mí no me sale su espacio, el espacio de la prueba en clase. Tercer parcial, matemáticas. Sí, no me aparece. Ya lo actualicé, pero no sé por qué no me aparece. Permítame, ahorita verifico. Ya la envié. El mío me está cargando, profe, todavía porque está un poco lento el teléfono. Valerie, seguro que está agregada al Classroom, porque no me aparece. No le aparezco. ¿Cómo aparece en Classroom usted, Valerie? Okay, mire, yo creo que a mí mi madre no me dio el código. Me parece, aquí está mi madre conmigo. Entonces me voy a unir ahorita porque me acaba de enviar un compañero, porque no me enteraba si habían enviado un nuevo código. ¿Está en el grupo de WhatsApp? Sí, mi madre está en el grupo, pero como ella trabaja, seguramente no se percató. Ok, entonces agregue. Gracie, sí, ya me cayó. De que esté claro, pues... Ya le digo. Ay, profe, me está poniendo nervioso usted. Profe, la mía ya le cayó. Profe, ya le envié la mía, profe. Bueno, sí está claro, ya de ahí no puedo decir más, Gracie. Permítame, Ángel.
Ángel, usted no ha presentado ninguna tarea. ¿Por qué no ha presentado ninguna tarea? Lo que va de este parcial. Yo creo que esto ahorita me acabo de agregar, profe. No. Profe, el miedo ya cayó. Okay, permítame. Personas que ya me aparecen. Fernando Espinal, Alex Martínez, Berenice Martínez, Kaylin Núñez, Gabriel y Fabiola Osorio, Jennifer Pérez, Ángel Javier Rivera Sosa, Alexandra Rosales, Gracie Nayi Torres. Valeria hasta ahorita se agregó, entonces puede enviar su evidencia. Todavía no lo he enviado. Nicole Zelaya falta, Miguel Antonio Ramos falta y Alexa Barrera. De las personas que están en el claro. Alex y Berenice Martínez ya lo enviaron. Ok, pero... Ángel Javier ya también ya me cayó. Entonces pueden ir a receso los que ya lo enviaron. Profe, ya se le envió. Profe. Adiós, profe. Sí, ya me cayó el suyo, Valerie. Aunque ya puedo ir a recesar. Sí. Alexa Barrera y Nicole Zelaya falta que lo envíen.